Cordial saludo a todos los cibernautas que a esta hora se conectan a través de www.elnuevodia.com.co. Hoy tenemos como invitado al subcomandante de la Sexta Brigada y jefe de Estado Mayor, el teniente coronel Óscar Alexander Ruiz Lozano, que entre otras nos contará algo de la historia de la institución, del ejército, y también vamos a tocar temas relacionados con la seguridad mañana, que es la posesión del segundo periodo del presidente Juan Manuel Santos Calderón, y también cómo está la seguridad en nuestro departamento. Coronel, buenas tardes, bienvenido a esta webcam del Nuevo Día. Muy buenas tardes para todos los que están en la webcam. Soy el teniente coronel Óscar Alexander Ruiz Lozano, jefe de Estado Mayor de la Sexta Brigada, una brigada insignia, una brigada tradicional del departamento del Tolima. La intención es manifestarle y contarle al pueblo tolimense sobre la celebración de los 195 años de nuestro Ejército Nacional. Bueno, a propósito de esto, de celebraciones, mañana 7 de agosto, el Día del Ejército ya institucionalizado. Cuéntenos algo acerca de esta historia del Ejército Nacional. Bueno, pues el Ejército nace con la patria misma, decía un eslogan hace unos años. El Ejército su fecha de creación fue en la batalla de Boyacá en 1819, cuando las tropas de Libertador Simón Bolívar derrotan a las tropas del general Barreiro español. Bueno, la llegada de la Sexta Brigada del departamento, de pronto que nos puede comentar algo acerca de pues, la historia. La brigada llega hace 83 años, pero le digo que es una unidad muy tradicional acá en el departamento del Tolima. Hace 83 años, con sus batallones Patriotas y RUC, que fueron inicialmente, después viene el batallón José Domingo Caicedo, inicialmente fue en el Líbano, fueron en diferentes áreas y zonas del departamento. En este momento, pues tenemos el batallón Patriotas en la ciudad de Honda, Tolima. Tenemos el batallón RUC acá en Ibagué. Y el batallón Caicedo en Chaparral, Tolima. Cubrimos todo el territorio tolimense, ahorita apoyados por dos fuerzas de tarea creadas para la situación del conflicto, donde está un poco más agudo, que es en el sur del Tolima, con la fuerza de tarea Zeus, y en el oriente del Tolima, con la fuerza de tarea Sumapaz. Pero aparte de estas dos fuerzas de tarea, también existen móviles dentro de la Sexta Brigada, ¿no? No, es decir, si hay una... No, dentro de la Sexta Brigada no hay sino los batallones que te nombré. Batallón Patriotas, Batallón RUC, Batallón Caicedo, tenemos el Batallón de Servicios, tenemos el Gaula y tenemos una unidad de fuerzas especiales. Esas son las unidades orgánicas y propias de la Sexta Brigada. Entonces, ¿cómo actúan las móviles o las...? Sí, están conformadas por brigadas móviles, que tiene un área y una misión específica que es combatir a los grupos al margen de la ley. Cuando uno habla entonces de el batallón contra guerrillas Pijao, entonces ¿cómo se dice? O cuéntenos acerca de... Antes había en una organización estaban los batallones de contraguerrilla y el también muy tradicional el batallón número 6 Pijaos, que es de mucha trascendencia y mucha historia acá en el departamento. En este momento ya él integra una brigada móvil. Cogieron todos estos batallones de contraguerrilla y los unieron a conformar brigadas móviles. Una brigada móvil la conforman cuatro batallones de contraguerrilla. En este momento ese batallón Pijaos es de la brigada móvil 26 y se encuentran en el Caquetá. Y en cuanto a las fuerzas especiales urbanas, las AFEUR. Es una unidad creada para el combate urbano, precisamente se trabaja en zonas urbanas. En este momento se encuentran haciendo una muy buena labor, una grandiosa labor en el municipio de Roncesvalles, Tolima. ¿En qué ha servido la instalación de la quinta división acá en Ibagué? Pues para que son los que manejan varios departamentos. Yo creo que ha servido muchísimo porque le ha dado la connotación que requiere todo ese desarrollo que se está generando en el Tolima. Entonces va de la mano con un brigadier general que es el comandante de la división y es el pivote, es el centro de cuatro departamentos que limitan con el Tolima, que es el departamento de Cundinamarca, el departamento de Caldas, el departamento del Huila y el departamento de Risaralda. Además que pienso, es importante
que en un mismo departamento esté la compañía de dos generales, como es el de la quinta división, el general Martínez Espinel y el general Maldonado en la fuerza de tarea. Exactamente, pero como decía, la fuerza de tarea específicamente se dedica al combate de los grupos al margen de la ley, donde estaban al sur del Tolima, que tradicionalmente ha sido zona de mucho conflicto. Aquí todo el tolimense le pregunta a uno siempre, ¿cómo está el sur? Porque tradicionalmente, de muchos años atrás, inicialmente allá nacieron las FARC. Entonces han venido en algunas partes, está muy ancestralmente ligada estos grupos al margen de la ley allá, en esos territorios. Como para aprender más acerca de cómo está conformada el ejército, porque nunca se nombra la base de Tolemaida dentro de la Sexta Brigada o el Tolima, que hace parte del departamento. Porque la misión específica de la base militar de Tolemaida es el Centro Nacional de Entrenamiento. Esto va cambiando, va evolucionando. Es decir, inicialmente se concentraban cuatro unidades, en la época hace unos 35, 40 años, donde estaba el Batallón Bogotá, el Batallón Colombia, estaba el Batallón Huepí y estaba el Batallón Bogotá. Eran las cuatro unidades que fueron creadas con todos estos oficiales que vinieron de la Guerra de Corea, con toda esta doctrina, y que quisieron crear un fuerte, y estas unidades inicialmente fueron operativas. El Batallón Colombia, el Batallón Huepí, el Batallón Rifle, se me faltó nombrar ahí, del Tolemaida. Operaron aquí en Tolima, inclusive el Batallón Colombia estuvo combatiendo en el norte del Tolima a los bandoleros a los bandoleros, o los mal llamados de la época, bandoleros como Esquite, Sangre Negra. El Batallón Colombia estuvo en la operación de Marquetalia. Entonces eran unidades que salían allá desde Tolemaida. Pero como esto va cambiando, va creciendo nuestro ejército, el mismo dinámica del conflicto. Por ejemplo, el Batallón Huepinte salió trasladado para Florencia Caquetá, el Batallón Rifle salió para el Caucasia, el Batallón Colombia siguió siendo ahí, y el Batallón Bogotá cambió de nombre y salió para otro lugar del país. Entonces estas instalaciones, toda esta tierra, se destinó físicamente para el entrenamiento. Entonces por eso ahora se llama el Centro Nacional de Entrenamiento, que queda entre Tolima y Cundinamarca, porque hace parte de Nilo Cundinamarca y Melgar Tolima. Bueno. De allá se entran todo el ejército a nivel nacional, y de allá salen las operaciones especiales también, para no decir que las operaciones especiales, porque tenemos la aviación del ejército allá. Bueno, este departamento pues ha sido en su historia muy violenta. Usted nos hablaba ahorita de lo que tuvo que luchar el ejército con estos bandoleros, y yo he leído algo de historia y se nombra mucho al coronel José Joaquín Matallana. Yo lo escuchaba como que fue un ícono dentro del, en ese tiempo era el Batallón Colombia, que hacía parte de la sexta brigada o del ejército. Es un ícono, es un punto de referencia, porque él da inicio, son los inicios de la lucha contra las guerrillas. Antes de que se llamaran FARC, eran los famosos bandoleros, usted mismo lo dijo. Fueron muy famosos, eran grupos de hombres liderados por un sanguinario psicópata, porque usted ve la historia de Sanguinera, era pasada sí, rayada, Esquite. El famoso Esquite, el famoso Sarzán, que se fueron siendo como manifestaciones de la población de terror. Entonces el general Matallana, en su época era coronel, ¿cierto?, comandante del Batallón Colombia, le tocó combatir a estos grupos. Simultáneamente ya se estaba creando y se estaba germinando la FARC en el sur del Tolima, en el sector de Gaitán y lo demás. Fue cuando se hace la operación Marquetalia, que sale a lucir el bandolero Tiro Fijo, y él ya, pues con la experiencia que ya ha tenido, entra a combatir a estas guerrillas. Ya eran más organizadas, ya no eran bandoleros, porque ya tenían una ideología, ya tenían una estructura más organizada, ya tenían unos mandos más definidos, y pues estaban era delinquiendo todo el sur del país, y que da el origen a todo este problema que tenemos actualmente con las FARC. Hablando de Marquetalia, esa zona del sur del departamento, donde pues tristemente se puede decir
fue el origen de las FARC. ¿Cómo está en estos momentos esa zona? Pues para eso está la Fuerza Tarea Zeus. La Fuerza Tarea Zeus es creada básicamente para poder derrotar al máximo líder, y se cumplió la misión, máximo líder de su momento de las FARC, que era Cano. Pero cumplió su misión. Pero sigue como tradicionalmente eso, usted ya encuentra en algunas regiones, no es todos los municipios, sino en algunas veredas, en algunas familias que llaman farianas, donde el abuelo fue guerrillero, el papá fue guerrillero, el nieto es guerrillero y el bisnieto, pues hoy en día, es también guerrillero. Entonces son tierras, son sectores donde está muy arriesgada la cultura guerrillera. Eso tiene que controlarse, y para eso está la Fuerza Tarea Zeus. En estos momentos pues, no desconocemos que estamos en una oleada terrorista, por lo que viene el 7 de agosto, porque inicia el segundo mandato del señor presidente, porque estamos viviendo una época coyuntural en el país, que es estos diálogos de paz, donde se dice que ya podemos estar próximos, como muchos años no lo habíamos estado, para lograr un acuerdo de paz. Pues hay presión, y ellos la única forma de manifestarse, lamentablemente, es mediante actos terroristas, que el que resulta pagando es el más pobre o el pueblo. Bueno, a propósito de la fiesta que tiene, pues se puede decir así, del ejército el 7 de agosto, ¿cuáles van a ser esas medidas de seguridad que van a tener el ejército, pues para que de pronto no vaya a haber algún acto terrorista? Mire, lo que sucedió el día viernes, justamente antes de que entráramos a la web, me preguntaba sobre la situación que se presentó acá en un barrio aledaño al batallón. Entonces todo el mundo lo asocia al batallón, pero la situación fue la siguiente, la hipótesis más acertada es la siguiente: estos dos milicianos, porque sí pertenecían al Frente 21, iban a presionar extorsión. Entonces colocan un artefacto explosivo en un comercio, en una tienda, un comerciante, en un negocio, como forma de presión para que les pague la vacuna. Ellos iban, al parecer el explosivo fue fabricado en la parte alta, hacia el sector de Boquerón, no podían pasar por frente del batallón porque hay puestos de control, dieron la vuelta y salieron por el barrio de atrás. Eso, hay una variante, hay como una entrada por el lado, ahí al barrio de las ferias, subieron por ahí y el tiempo... no calcularon el tiempo y el artefacto les estrelló. Bueno, ahí también se efectuó un allanamiento. A raíz de eso, pues, a raíz del allanamiento se pudo evidenciar todo lo que, cómo estaba configurado y cuál era el objetivo de esos explosivos. Bueno, y en el Tolima, en Chaparral, estos últimos días también se ha visto inconvenientes, más que todo como contra las torres de energía. Uno de los... mandatos que ha hecho estos terroristas, los líderes de estos terroristas, es afectar la economía del país. ¿Cómo afectan ellos la economía del país? Atentados al oleoducto, atentados contra las torres eléctricas, atentados contra las carreteras, porque han dinamitado carreteras para suspender el paso de la economía, así básicamente. Entonces, contra ellos, pero al final al cabo, ¿quiénes son los que resultan más damnificados? El pueblo, el más pobre, el que necesita el refrigerador para su pescado, como en el caso de Buenaventura, que duró como 4 o 5 días sin energía eléctrica. Toda esta situación a nivel nacional, pues aquí en el Tolima no somos ajenos a eso, como te decía antes. Entonces estamos unas medidas de seguridad preventivas, pero ahí tenemos que ir de la mano de la población civil. La población civil es la que nos dice: mire, en tal lado nosotros vimos que había unos tipos extraños, están colocando algo, lo alertan a uno y uno verifica y puede evitar un atentado con una torre. Usted se imagina quién iba a vernos tumbando dos torres, pues nos afectamos todos, incluso usted. Sí, hablando de eso, las personas a veces temen denunciar, pero de pronto hay alguna forma pues, para denunciar, sí, para que la gente haga sus denuncias y que no van a quedar su identidad. Las instituciones, está la Fiscalía General de Nación por su oficina, usted va y coloca la denuncia, miren, me pueden estar extorsionando. Están las diferentes líneas como la 147 del Gaula, el Gaula Tolima, el del ejército, y está el Gaula de la policía, y cualquier miembro de la fuerza pública, usted puede escuchar, dime, tengo esta información, y él tiene el deber de encaminarla a ver qué situación se está presentando y qué se puede prevenir con la información que dé la ciudadanía. Bueno, a esta hora nos escribe
nuestros cibernautas. Dice Anlael, ¿qué se piensa hacer para este 7 de agosto? Supongo, de pronto, pues desfile no va a haber, o qué actividades. Este 7 de agosto no vamos a celebrar como tal, por directrices desde nuestros comandos, la fiesta como tal, que siempre se hacía una ceremonia militar en el Parque Murillo Toro, porque todo está concentrado a la posición del señor presidente en su segundo mandato. ¿Qué va a hacer la Sexta Brigada? Lo primero, pues mañana que la ciudadanía hice el pabellón nacional como en agradecimiento, como ese tricolor que nos unió, teniendo como ejemplo que nos acaba de pasar en el Mundial, que es la única vez que el pueblo colombiano estaba unido y estábamos todo el mundo hablando el mismo idioma, llamemos así, por nuestro tricolor nacional. Mañana que el ciudadano hice su bandera y que diga, este es Colombia, y en agradecimiento a nosotros los soldados y a los soldados de la labor que cumplimos. Este es el mejor homenaje que podemos hacer, es izando el pabellón nacional. Bueno, tenemos también otra pregunta de un cibernauta. Dice, la pregunta es, que no se entiende bien acá, dice, la asocio, como si de pronto ustedes han hecho algunos, o tienen ya detectados algunos sitios donde existan casas donde se esté guardando material explosivo. No, en ese momento no, porque se entendería que ya se habría, pues, haciendo su allanamiento respectivo dentro de la legalidad y con manos de la fiscalía, con un juez. No se ha detectado. Si sabe alguien de algo, de una vez denunciar para que podamos actuar. Garantizamos la seguridad en Ibagué, con toda la infraestructura biológica, estamos en coordinación con la Policía Nacional. A nivel departamental, en los diferentes proyectos que hay, está asegurado. Hay amenazas. La tropa está consciente de esas amenazas y estamos listos a reaccionar o a prevenir cualquier atentado. Hace poco llegó un mensaje a través de las redes sociales donde decía que iban a empezar como a tener como objetivo militar, pues un mensaje al parecer enviado por las FARC, de que las personas que tuviesen asocio con algún integrante de las fuerzas militares, pues de pronto pues iba a ser dado de baja. No, ellos vinculan, de pronto en algunas regiones es más marcado esa posibilidad que usted habla. Eso atenta contra todo. Unas regiones como la Arauca, donde lastimosamente les prohíben a las niñas hablar con el soldado, porque ellas son tildadas de objetivos militares. ¿En el Tolima se ha visto alguna? No, hasta el momento no se ha visto, no se ha denunciado eso. Y no es tan evidente, de pronto puede darse en los casos, pero no ha sido denunciado. Oficialmente, lo que nos dice en ese tipo de casos es que sea la denuncia oficial. Bueno, además de combatir, el ejército también tiene sus obras sociales, pues por medio de batallones, no sé si se puede decir así, o de las armas, lo que es la ingeniería militar. No, ahorita el ejército, todo el mundo dice, ellos son los que están guerreando, ellos son los que están frenteando la guerra, y el ejército tiene otras posibilidades, y el ejército va a ser fundamental en el posconflicto. El ejército va a ser fundamental en el posconflicto. Después de que se termine esta guerra y que se firme un acuerdo de paz, el ejército entra a actuar con la comunidad. ¿Cómo? Como ustedes decían, los ingenieros militares son muy importantes en esto. Ellos hacen unas carreteras, hacen los puentes, y eso. Usted sabe, donde hay una carretera, ya viene de la mano el desarrollo. Viene muchas cosas. Usted saca sus productos, puede comerciar, llega la tecnología, llegan muchas cosas. Entonces, el ejército es muy importante en estos conflictos. No solamente nos vea que somos los que estamos, son los que pelean con la guerrilla, no. Nos tenemos con la mano con la comunidad. Hay regiones muy complicadas por el mismo conflicto, pero de la mano con el ejército se han desarrollado. ¿Qué otras actividades hacia la comunidad está desarrollando el ejército con sanidad y con otras armas? Último, como digo, el ejército ha cambiado y está cambiando como es este mundo. Todos los días vamos evolucionando. Se han creado una serie de jefaturas, oficinas, llamémoslas así, como la jefatura de familia, donde integran a la comunidad con nosotros, con el soldado. No solamente ve al soldado con su armamento, con su equipo, no. El soldado también tiene una familia,
lo rodea una familia. Entonces, hay unos programas muy especiales para la familia. Imagínense, el gran problema que pronto tenemos nosotros los soldados es que duramos casi la mayor parte del tiempo en operaciones militares en el área de combate, en la selva, en la montaña. Entonces, a veces las familias, ¿dónde están? Entonces, es para reforzar eso. Entonces, hay oficinas a nivel interno y también nos asociamos a nivel externo. Entonces, ya nos vincula la empresa privada para apoyarnos. Y también nosotros apoyamos a algunas comunidades pues, en acción integral para, como digo, con obras, infraestructuras, programas sociales, de educación, de empleo de las tierras. Una pregunta que nos llega hasta ahora en la webcam de www.elnuevodia.com. Dice, ¿qué opina, coronel, de la continuidad de Juan Carlos Pinzón como ministro de Defensa? ¿Qué opino? Ha sido un muy buen líder. Me parece que todos estos avatares, y sobre todo en esta situación que se acaba de pasar con la cuestión política, la reelección y lo que se viene, él fue muy buen escudero para que nosotros los militares no tomáramos partido. En algún manifestante dijo, respeten la fuerza pública, nosotros no somos deliberantes, nosotros obedecemos la Constitución, es como el filtro que no nos dejó permear esa polaridad política que hubo hace unos meses atrás. Segundo, conoce la fuerza, la conoce muy bien, me ha parecido que ha sido un señor ministro muy objetivo y sabe para qué estamos nosotros los soldados, sabe para qué está la fuerza pública y nos está empleando como tiene que ser. Dentro de las fuerzas militares, de pronto, ¿cómo ha caído esto de los diálogos de paz? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen respecto a este tema? Pues, ¿quién más no quiere la paz que nosotros los soldados? Que la hemos vivido, que sabemos qué es la guerra. Nosotros queremos la paz. Y pues, en este momento, como le decía, estamos en un punto coyuntural, es histórico, y para mí es un honor ser del miembro de la fuerza pública en este momento. Porque gracias a nosotros, pues están allá dialogando. ¿Qué nos puede contar más acerca de la, pues como en cifras, lo que ha entregado la Sexta Brigada en los últimos meses, se puede decir? Bueno, en el último año, con el mando de mi coronel Carlos Fernando Moreno Jerez, se han dado unos resultados muy importantes en la Sexta Brigada. Primero, hemos brindado seguridad, usted lo ve por todo esto que se ha generado en desarrollo. Entonces, ahí estamos con todas las empresas que vienen a generar economía, dice el bandido, pero que vienen a generar empleo, vienen a generar todos esos proyectos, está de la mano de la Sexta Brigada. Segundo, se han dado unos golpes contundentes, se han dado de baja bandidos del Frente 21 que han sido claves en la estructura por lo general en la cuestión de la extorsión. Entonces esos bandidos se han dado de baja. ¿Qué nos puede contar acerca de la estructura de las FARC en el Tolima? Pues antes se hablaban de varios frentes, pero ahora como que es más se habla más del Frente 21. En alguna época el Tolima estaba rodeado, me decían, no sé bien la historia y sí. Creo que de 8 frentes. En este momento, a través de las operaciones militares, del sacrificio de la gente de la Sexta Brigada, en ese momento manejamos 2 frentes en el Tolima. Uno al sur, que es el tradicional, el Frente 21, y uno al oriente, pero este frente se mueve entre tres departamentos, entre Huila, Tolima y Cundinamarca, que es el Frente 25. ¿Cómo está constituido? Siempre se habla de alias Marlon, que es como el cabecilla del Frente 21. ¿Cómo más está conformado este...? En ese momento ellos están también sufriendo una serie de cambios por todo lo que está pasando en los diálogos de paz allá en La Habana. Entonces no se ha definido quién, inicialmente era Giovanni, parece que lo trasladaron para el sur del país, entonces quedó Marlon. Marlon tampoco se ha definido, ellos no han definido si va a ser el comandante o no. Se prevé que vienen gente de otras estructuras, entonces no se puede decir con certeza en este momento, pues Marlon, pues Giovanni. Pero están ellos en la
en el territorio y pues si dan la oportunidad y si alguna de la población civil sabe dónde está, denúncielos que créame que allá se va a golpear. Una pregunta de uno de los cibernautas. ¿Qué está pensando el ejército para involucrar jóvenes marginados a actividades productivas o talleres para enseñarles cómo hacer manualidades o ferias de empleo? Bueno, yo siempre he dicho que el servicio militar, como he encontrado mucha gente, el servicio militar ayuda a formar una disciplina, a hacer proyectos de vida. Entonces uno encuentra, mire, yo presté el servicio militar en tal año y ahora soy un gran empresario porque ya me enseñaron a ser disciplinado, me enseñaron a planificar, me enseñaron a hacer con iniciativa. Todo el mundo ve el servicio militar como una tortura y no, el servicio militar, como dice la palabra, servir, servir al pueblo colombiano. Tiene antecedentes, en alguna época no era lo mejor, el trato era más fuerte. Hoy en día se respetan los derechos humanos, se respeta la dignidad de la persona y eso da para que él sea el reflejo a la sociedad y le pueda servir. Están en muchos proyectos, ¿no? Está dentro de, inclusive el señor presidente lo habló en su campaña, que si adentrábamos en un proceso de paz y en el postconflicto se podría acabar el servicio militar obligatorio. En este momento no se ha acabado, estamos en un proceso de incorporación. El servicio militar ofrece, aparte de todo lo que te digo, un proyecto de vida, porque usted puede expresar el servicio militar y ve que si es su vocación seguir la carrera, puede vincularse como soldado profesional, puede vincularse como suboficial del ejército o oficial del ejército. A propósito de estos, en estos momentos de pronto se encuentra abierta la inscripción para seguir el curso a suboficial. Sí, aprovecho este espacio para decir, mire, está en la escuela de soldados profesionales en Nilo, Dinamarca, donde se forman los soldados profesionales. Los muchachos que están expresando el servicio militar llevan un tiempo y saben que es la vocación, lo que quieran, se pueden vincular allá. Está la escuela militar de suboficiales, la Sargento Inocencio Chincá en Tolemaida, ya es arriba en la meseta, en Melgar. Se hace suboficial del ejército durante el curso de soldado profesional, dura 6 meses, el de suboficial dura dos años. Y salen con el grado de tecnólogo, y el de la escuela militar dura 4 años y sale en una carrera profesional, aparte de ser oficial de las armas. En este momento hay una muy buena posibilidad, la fuerza está incorporando médicos que les guste el uniforme, que les guste la vocación, que les guste la milicia, y les están dando la oportunidad para que hagan su curso en la escuela militar de cadete general José María Córdoba, y le dan y salen con el grado de teniente, no de subteniente, y de teniente. Y hay unas prerrogativas que me parecen muy fenomenales. Si busca la especialización, la fuerza se la paga. Bueno, hay muchos incentivos, porque necesitamos que gente ya profesional nos sirva pues en el área de combate. Pero aparte de esos oficiales profesionales, también he escuchado acerca de los llamados oficiales de reserva, que hace poco hubo es como una ceremonia de graduación de un grupo de personas que hacen parte de esto. Los oficiales de la reserva son aquellas personas que de pronto siempre vieron frustrado su vocación, porque en el momento no se dio la oportunidad de ingresar a la fuerza, porque siempre les gustó el camuflado, el uniforme, porque siempre les ha gustado la milicia. Ya pasaron sus años, son profesionales, son empresarios, son ya gente está pensionada también, que ya ha desarrollado su labor profesional. Y dice, mire, la forma de servir, yo quiero vestir el uniforme. Entonces hay unos cursos, se vinculan, hay un estudio obvio previo, un poco exigente, y es el hecho, básicamente, servir. No más, ellos no ganan un sueldo, solamente es la voluntad y la vocación de servir. Entonces con ellos se enfoca uno a las partes sociales, son médicos o son empresarios, aportan o van con su conocimiento y ayudan a la comunidad. A propósito de lo que estamos hablando, alguien escribe en la webcam, faltan campañas en los barrios y además muchos jóvenes no saben de estas convocatorias. Están los medios de comunicación, están. Yo sé que de pronto falta más, pero sí están en los medios de comunicación y en las páginas, pueden entrar usted en internet y allá dan toda la información de cómo ingresar usted a la fuerza.
Otra de las preguntas de uno de los cibernautas dice, ¿hay alguna posibilidad de instalar dispositivos satelitales para seguir a los cabecillas de la guerrilla, las FARC, dado el caso de que se retiren de la mesa de conversaciones en La Habana? No, no sé, ahí sí, a ese nivel ya no. Yo hablo, que me corresponde acá, ya es otro nivel. Otra pregunta, va más hacia lo que es urbano. ¿Por qué no desmantelan las ollas como las del San José en el sur de la capital, como lo ordenó el presidente? Eso es trabajo básicamente policial, no es militar. Nosotros damos el apoyo, muchas veces en estas mal llamadas ollas, se complica el orden público porque llegan a atentar con armas largas. Nosotros vamos en apoyo de la policía, pero eso es netamente policial. Otra pregunta es respecto a lo que se estaba hablando de los oficiales, supongo los profesionales o los de reserva. Dice, ¿ese llamado profesional aplica para qué profesiones? Básicamente ahorita a profesiones de la salud, sobre todo médicos, fisioterapeutas y psicólogos. Sé que es como la gente que se necesita, que son, no son oficiales de reserva, son profesionales que ingresan a la escuela militar, hacen un lapso de escuela militar y salen con el grado de teniente. Una pregunta acá que nos hacen también, dice, coronel, ¿qué opina de la falta de cultura y de formación de la historia en las instituciones educativas? Es fundamental, el que no conozca su historia tiende a repetirla. Y la historia de nuestro país, lastimosamente, ha sido por lo general violenta. Y si no conocemos nuestros orígenes, desde dónde se nace esta violencia, tendremos a volver a repetirla. Entonces, lo más importante es conocer cómo nos formamos como país. Eso es lo más importante. ¿Por qué somos así? ¿Por qué? ¿De dónde apareció Simón Bolívar? ¿Quién fue Antonio Nariño? Toda esta gente con esos ideales que son los que nos dan el origen para lo que somos hoy como país. Mucha gente ya en las escuelas solo eso meramente, lo que usted encuentra en el internet, ya, pero si usted ve las biografías de esta gente, de todo lo que hicieron, donde había unos principios éticos fenomenales que ya uno, es muy difícil encontrarlo, es lo que realza para poder uno estar como país hoy en día. Estamos hablando de extra micrófonos acerca de la vinculación de la mujer ahora dentro del ejército, que ya no es propiamente masculina, sino también ahora la mujer está siendo parte de la fuerza. Sí, es un programa que se implementó. Siempre han habido mujeres, desde hace aproximadamente 20 años, 25 años, siempre se ha vinculado también a la mujer, pero se vinculaba como profesional. Entonces era médico, era abogada o era psicóloga y vestía su uniforme, hacía su curso de profesional 8 meses y salía con el grado de teniente también. Eso se acababa volviendo a implementar, pero no tenían ya el mando. Hoy en día entran a la escuela militar como igual de condiciones que el hombre. ¿Pero es solamente para oficiales o también hay curso de suboficiales? Ahí también, en este momento es permanente en los oficiales, en la escuela militar de cadetes. Inclusive ahorita ingresaron 60 mujeres en un curso y van a ser igual, tienen su mando de tropa, salen de determinadas carreras y pueden de pronto salir de arma. ¿Estas mujeres van también al área o solamente es administrativo? También en un momento dado que necesiten emplear van a ir a las áreas de operación. ¿A empuñar el fusil les tocaré? Pues algunas carreras son encaminadas en la parte administrativa, inteligencia, comunicación, pero si les toca ir al frente, va sin problema. Lo que es la inteligencia en el ejército, ¿cómo se ha manejado hasta el momento? ¿Si ha obtenido sus resultados? Claro, la inteligencia ha evolucionado. Como le digo, el ejército ha cambiado en estos 195 años, ha cambiado 100% y en los últimos años más todavía. Bueno, hasta aquí la webcam del www.elnuevodia.com.co y con el teniente coronel Oscar Alexander Ruiz Lozano, subcomandante de la Sexta Brigada y jefe de Estado Mayor. Muchísimas gracias por atender a esta invitación, coronel. Muchas gracias a ustedes. Un saludo muy especial a los cibernautas. Espero que mañana hicen pabellón nacional y recuerden que el soldado está ahí y que ustedes, los tolimenses, siempre van a contar con su Sexta Brigada. Siempre. Muchas gracias y hasta la próxima webcam
de www.elnuevodia.com.co.